Hace tiempo, hace meses y yo diría que hasta un año, vimos ya cositas aquí en el Reddit, tío. Vamos a volver a verlas. En verdad, no quiero hacer esto muy a menudo porque este Reddit no es el Reddit más activo del mundo. Entonces, si no, estaríamos todo el rato viendo las mismas cosas. Entonces, vamos a ver esto, tío. A ver. Ninja Kiwi Explain. El modelo de aquí no tiene el S. Este juego es injugable, tío. Me lo desinstalo. Esto es el TD5. Sí que se parece un poco al BAT, pero puede ser simplemente un MOA muy grande. No creo que estuviera en mente en plan de, ah, el BAT, tal. Tengo que jugar este juego, tío. ¿Queréis que juegue a este juego? Al TD5 jugué mucho, pero ya casi no me acuerdo. Metéis muchos recuerdos esto. Me acuerdo de los héroes, no eran héroes, era como monos extra que podías desbloquear también y los ponías ahí y eran un poquito mierda, solo te valían para el inicio y tal, ¿sabes? Someone please get the joke. Gente, yo no entiendo la broma, la verdad. No sé qué podría ser esta broma. Yo no la entiendo, gente. No, igual gente que tenga mente más sucia, gente. Yo no entiendo nada. Cero contexto, gente, no entiendo. Make the Beedle Path Boat or draw 25. ¿Qué? Si el barco es el mejor, tío. No entiendo, no tiene sentido. ¿Por qué no ibas a querer hacerlo? ¿Quién robaría 25 en vez de hacer eso? Middle Path Boat is the great bad. Claro, tío, es el mejor, tío. Claro, todo el mundo está diciéndole, pero si la gente no usa el de en medio. Que todo el mundo usa el del medio, tío. Este tío no ha jugado al Balloons, tío. Change my mind. ¿Pero qué pone? ¿Qué pone? ¿Alguien puede traducir eso, gente? Dice que... No sé si será lo que pone ahí o alguien se lo ha inventado. Dice que los Balloons que tengan como calor para romper emplomados deberían petar dos capas de Balloon, ¿no? Debería ser como un más uno de daño. Lo veo bien. ¿De verdad esto es un idioma, tío? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás diciendo que realmente... ¿Los monitos tienen su propio idioma? No, no, que perdón. Igual no leíais esto bien, ¿no? Ya os lo he empleado, ya podéis leerlo a la perfección, chat. Can I have an upgrade, please? El mono gratis. El mono gratuito en la ronda 162. Este es el mono gratis, tío, cuando estás cargándote al boss tier 5 de la ronda 120, ¿sabes? Esto es muy cierto. Y la respuesta es no, no puedes. Oh, Monkey Meadow en Minecraft, tío. Qué guapo. Ah, ya he puesto un helicóptero y torres. Qué guapo. Ah, pero que aquí están pasando creepers. Fanart de Drew of Quincy dying in a glutra. Quincy es como Yancha, tío. Cayó en la trampa de pegamento y se murió. Oh, no. Dime que juegas con doble de dinero sin decirme que juegas con el doble de dinero. Vale, vamos a pensar nosotros una frase antes de leerlas de ahí, gente. Podría ser... La fábrica de clavos por la línea de arriba es buenísima. Benjamín, ronda 1. Podría ser Adora es muy buen héroe para iniciar. Desde el sol oscuro de apoyo. Uso el supermono. Los bananeros me dan la mitad de dinero. A ver, vamos a ver qué ha puesto aquí la peña. Mitad de dinero es fácil, chicos. No sé de qué habláis. Ese es muy bueno. Que es una granja. Saqué un Paragon en Imposibloon, pero yo creo que eso lo puedes hacer simplemente farmeando, ¿no? Con el doble de dinero no lo puedes hacer sin granjear. Las granjas están sobrevaloradas. Ah, en deflación, vale. El Elite Defender es la línea de abajo del sniper, la máxima. Claro, en deflación, tío. Es que en deflación puedes poner un montón de torres, tío, que de normal no puedes. Un montón de tier 5, ¿no? Me ha molado este, la verdad. Este ha sido muy bueno. Oh, Quincy, me estoy sintiendo muy mal. Nothing gets past my bow. ¿Un shit for real? ¿Qué? No entiendo. Que es como que él se siente flojo, ¿no? Se siente como que no puede hacer las cosas y ve la determinación de Quincy, ¿no? Aún sabiendo que es un desgraciado. Entiendo, ¿no? What the fuck? ¿Qué es esa letra, tío? No. Es la mejor versión que he visto de Caramel Dancing, tío. El Defender. Hostia, me está gustando mucho, los memes que hay de hoy. A why does monkey appear? ¿Qué tipo que creéis que es? Hielo puro, gente. Hielo agua. Barbie. Grandes. Ryan Gosling, gente, se parece, ¿eh? Tiene que haber puesto más rubio el pelo. Para un farming in a nutshell. ¿Por qué va por...? Yo voy por la línea de abajo. Lo normal es por la línea de abajo, ¿no? ¿Por qué coño iba a ir alguien por la línea de arriba si es más cara? Esta sensación sí la entiendo. Es como, oh, Dios mío, cuántas cosas en pantalla. ¡Ah, demasiadas cosas en pantalla! Chill, bro. Claro, ¿ves? 204 o 024. No necesitas tanta mierda en pantalla. Claro, tenía yo razón.
Este juego me salvó la vida. Esto es una review de, supongo que de la Play Store o de la... Se llame la Apple Store. I was a loser. Era un perdedor. Adicto al gambling. Ahora, desde que he jugado al baloncesto de 6, poseo un negocio multitrillonario. Ahora bebo agua y respiro aire de los árboles que he plantado. Consigo todas las chicas. Y gracias a Baluste de 6 Plus, me enseñó el verdadero propósito de la vida. Me hizo transformarme en la mejor versión de mí mismo. Gracias, Ninja Kiwi. Sí, supongo que sí que es Chat de 6, la verdad. Supongo que es el Chat de 6, le he dicho de ChatGPT. Chat de 6, gente. Increíble, nuevo bot. ¿Qué significa BFB? Solo respuestas incorrectas. A ver. BFB por el primer mono que lo vio y dijo: un big fucking balloon. Me gusta big fucking balloon, en verdad, ¿eh? Better fall bound. Bloons for blimp. Blood fire balloon. Cogidas por los pedos. Me gusta más el big fart balloon. Big y balloon es cualquier cosa. Solo tienes que buscar algo con la F, ¿no? Big fucking bitch. Barbie fast Benjamin. What? ¿Por qué no simplemente imprimen dinero? Me acuerdo de eso, de por qué la gente... Si falta dinero, ¿por qué no simplemente se imprime más dinero? Tío, os lo voy a buscar porque creo que es de las veces que más me he reído en Twitter, tío. Esto es arte, gente, de internet. No tengo ni que leerlo. Yo a los 6 años, ¿y por qué no imprimen más dinero ya? Yo a los 23 años, ¿y por qué no imprimen más dinero ya? Digamos que vives en una isla con 100 cocos y 100 dólares. O sea, la aplicación es brutal. Si alguien no sabe por qué... Que es, me parece una pregunta que te puedes hacer muy lícita, de por qué no simplemente esto. Este lo explica muy bien, este es un ejemplo brutal, ¿vale? De por qué. Cada coco cuesta un dólar. Ganas uno dólar barra día y compras una coco barra día. Se imprimen 100 dólares más. Ahora hay 200 dólares pero solo 100 cocos. Entonces cada coco cuesta 2 dólares pero sigues ganando 1 dólar barra día. Ahora ya no te alcanza porque el dólar se devaluó. Vale menos. Que impriman más cocos. ¡Muchísimo genio! Soy fan de ese tío. Es la mejor respuesta, tío. This is Elon Musk. Me ha recordado a eso, ¿sabes? Esta parte. Esto debería ser una skin. ¡Oh! Una skin del Moab y llamarla Fake Bad. Está guapa, en verdad, ¿eh? Pero confundiría igual un poquito. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien tiene aún su partida guardada de esta actualización de cuando podías poner Paragons Barco Infinitos, tú? Yo aún no me he hecho el Black Border en este mapa por su culpa. ¡Dios! ¡Qué burrada, tú, de Paragons! Era lo de estaquear piscinas, ¿eh? Ronda 1090, tú. ¡Qué locurón! Claro, es que tenías habilidades de coger bats. Si te pones 200, te tienen que entrar 400 bats para que pierdas. Porque básicamente todo lo demás se lo absorben. 400 bats para perder. Y aún así... Como solo tendrían que destruir, bueno, los siguientes a partir de 400, igual pueden también cargárselo, ¿sabes? Es una locura. Inflation, am I right? Gente, los NFTs, si Willy Rest tuviese razón. Let's go, ¿la tuvo? NFT Quincy es el mejor meme. Lo llamamos todos NFT, pero no es un NFT, ¿no? O sea, al final es una... ¿no? Esto al final es una figurita de acción. Mira esto. Siguen con la skin del fake Moab, ¿no? Fake bad Moab. No hables conmigo, mi hijo, nunca más. Podría estar guapo, en verdad, ¿eh? Si le pones detallitos para que no parezca el Moab, igual si le quitas los... O sea, para que no parezca el Bad, igual si le quitas los ojos, te cuela, ¿sabes? Mira, esta es la pregunta. Yo tenía esa duda. Yo creo que la respuesta es no. Dice, ¿cuenta las bananas que recolecta de otras granjas? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si no, la otra banana, ¿qué hace? No cuenta. Como que crea bananas, tío, ¿sabes? Funciona igual que el Banana Farmer. Soy todo de movie. Ah, pues sí, sí cuenta. Sí que los cuenta, tío. Pero eso es una mierda, tío. Da como error. Yo creo que simplemente le han puesto la habilidad del bananero y no han tocado nada y le han dicho que cuente y ya está, ¿sabes? Es que, claro, me parece mal que una granja que recolecte bananas, por ejemplo, recolecta 100 y salen como que una banana ha creado 100 y esta también 100. De pronto hay 200 bananas en el contador, ¿sabes? Me parece una cagada. De web. De Wensi, no, gente, ships entre los héroes, qué cojones. No, en la ronda 100 se le han colado 3 globos verdes. Ya me jodería, chaval. Esto lo quiero yo, tío. Esto lo quiero yo. Que los héroes tengan una categoría de militar, mágico o tal, estaría muy guapo. Primario, primario, militar, militar, obvio. Support 100%, mágico, sí. Support, claro. Mágico seguro, primario y mágico seguro, militar, si están todos bastante claros, ¿no? Support 100%, primario y mágico.
La verdad es que cero pegas con esto. Me parecería brutal, tío, que le puedas dar... Fíjate, ¿quiénes se beneficiarían? Ah, Sauda se beneficiaría, tío. Sauda es que igual está demasiado fuerte si le puedes poner las mejoras de los monos primarios. Pero, joder, me gustaría mucho que estos dos le poder ponerle los buffos de los primarios, ¿sabes? Oppenheimer. ¡Yes! ¡Oh! ¡Uf! Me pueden cobrar lo que quieran por esta skin. La pienso comprar, tío. Todo el dinero que quieran se lo doy. Me da igual, tío. Guapísimo. Para que no lo entienda, Team Fortress 2, gente. Balloon Chipper. Está guapo, en verdad. ¡Un héroe! ¡Es muy buen plan! Dicen que el Balloon Chipper es una torre muy difícil de balancear por tres líneas. ¿Pero un héroe? No lo veo mal, ¿eh? Está guapo. Cosplay del mono boomerang. Muy guapo, ¿eh? Can you do top list de abreviaton? A ver. Never use RBB or B Impact. B Crush only for VTSG Xac. What the fuck? Esto es lo que se referían antes con lo de abreviar. Así habla el youtuber que abrevia, tío. Prefiero mi dislexia, chaval. A ver si alguien lo explica en los comentarios. No, estoy de acuerdo con el OP. El OP es el original póster. Incluso si esto puede funcionar, los números son mucho mejor. ¿Qué significa OP? Le pillaron, gente, la hipocresía. VTSG es el dios del sol oscuro. Truson God y Vengeful. Truson God. Eso te lo puedo comprar. VTSG me parece buena abreviación para el dios del sol oscuro, porque es una mierda decirlo. Claro, mira, dice, yo juego en español y no entiendo una mierda de las abreviaciones. Yo soy inglés y tampoco lo entiendo. He sido hackeado. Todos mis monos se han ido. Así que ayudadme. Cuando upgradeas el dios del sol por primera vez. ¡No! ¡Ah, qué grandes! ¡Oh, joder, qué buenos, tío! Mi abuela murió a los 95 hoy. No, esto tiene que ser falso. Ni de coña se atreverían. No pudo llegar a la ronda 96. Consigue el Wrecked Bonzo, Ratio, Didn't Ask, You Feel Off. No, esto no puede ser verdad. Ni de coña, es imposible. ¿Quién ganaría? ¿Batman con...? Claro. Hay un meme de que Batman, si le dejas prepararse, no puede perder ninguna pelea. O sea, si Batman se prepara, tiene un plan para absolutamente todo y gana todas las peleas. Entonces, ¿quién ganaría? ¿Batman con tiempo de preparación o el Permaspike con tiempo de preparación? Depende de qué Permaspike. ¿Antes del nerfeo? La gente, no, han arruinado el estilo de arte del BTD5. El estilo de arte del BTD5. Ya, hay gente que se queja de eso. El 6 es muchísimo más bonito, tío. No pueden decir eso en serio. Ahora descubrió Snapchat. Mira hasta atrás. Me siento cute que en mi sacrificio de sangre. Increíble ahora. Creo que se me olvida algo. Oh, claro, el domador tiene cero conocimiento moneril. Hostia, solo podían añadir, ¿eh? ¡Dios, me acuerdo de esto, tío! ¡Me acuerdo de este mapa! ¡Oh, qué recuerdos, tío! Tengo que jugar a Baluster de 5. Gente, el próximo stream que hagamos de monetes nos jugamos el Baluster de 5. ¿Qué os parece? Y esto lo haremos otra vez. No, igual no dejarlo tanto tiempo, porque había un montón de cosas nuevas. O sea, he puesto lo más popular de hace un año y todo era nuevo para mí, así que igual una vez al mes, igual una vez al mes lo podríamos hacer. Igual una vez al mes no hay suficiente contenido, pero bueno. Está guay. Recuerdos de Vietnam. No era tan mal mapa, ¿no?